¿Desde cuándo hay presencia cristiana en nuestra ciudad? Pues, bueno, si nos ceñimos a las fuentes, podemos decir que está prácticamente aceptada la existencia de pequeños, de por lo menos elementos individualizados hacia el siglo III. Por ejemplo, cuando pasa la Legión VII por nuestro territorio. También es prueba, pues por ejemplo, aunque están cuestionadas hoy, las actas del martirio del centurión Marcelo del 998, pero lo que sí es cierto es que ya hay comunidad en cuanto pasamos la barrera, la apertura del edicto de Milán del 313. Y no es una exageración, porque tenemos la suerte de que, bueno, un arqueólogo sacerdote, hoy párroco en la vecina, digo vecina por lo de los carteles que están ahí fuera, en la vecina Cangas de Morrazo, Emilio Fernández Sotelo, descubrió lo que ahora es la Basílica Tardorromana de Ceuta, que es pues el origen de nuestra comunidad cristiana y es una pieza fundamental de la historia local, pero en la cual estamos presentes los cristianos. Además es una basílica muy peculiar porque está convertida en necrópolis y porque en el presbiterio los restos que aparecieron son de una mujer, posiblemente una mártir. Es decir, que el cristianismo comienza con una figura que no sabemos su nombre, pero que es una figura femenina. Ese pequeño núcleo llegaría a ser un obispado. Tenemos noticias de un obispado que se mantiene con una nueva basílica en época bizantina. Y después, pues nosotros, por ser los primeros en ser invadidos, podemos reivindicar ser prácticamente la primera comunidad mozárabe de las raíces hispánicas actuales. En ese periodo medieval, pues nuestra ciudad tuvo pequeñas comunidades, sobre todo de mercaderes cristianos, asistidos por sacerdotes, y en el siglo XIII, pues la ciudad vivió el martirio de Daniel Fasanella y sus seis compañeros calabreses, que son los mártires, los patronos de nuestra ciudad. Todo ese periodo largo también tiene algún obispo in partibus, como el Fray Lorenzo de Portugal, pero hay una ruptura brusca en 1415, en ese modelo, en esa Medina secta que vamos a dejar atrás después de que el 21 de agosto de 1415 Juan I de Portugal conquiste Ceuta. A partir de ahí, Ceuta es una ciudad cristiana y una ciudad importantemente cristiana desde el primer momento. ¿Por qué? Primero porque en esa recuperación que está haciendo el cristianismo de sus territorios, ha saltado el estrecho, ha llegado a la costa africana. Segundo, porque esta conquista se hace con bula de cruzada, es decir, la Santa Sede está implicada en ello. Y tercero, porque se quiere desde un principio que tenga una alta categoría, para lo cual se pide a la Santa Sede la concesión del título de ciudad, primero, luego después, en la conversión de su iglesia parroquial, que había sido mezquita hasta entonces, en catedral, y se nombra obispo para Ceuta. Es decir, que ya tenemos un obispado con toda su estructura. Pero como ustedes saben, hasta Trento, hasta el Concilio de Trento y las disposiciones de residencia, los obispos no solían vivir en sus diócesis. Y los nuestros, los obispos de Ceuta, normalmente eran gente muy ligada al poder, muy ligada a la corona. Eran cortesanos, por lo cual gobernaban mediante vicarios o gobernadores eclesiásticos la diócesis. La gobernaban desde lejos. Incluso sin sede fija, porque realmente lo que esos capellanes importantes, el primero fue precisamente el capellán de la reina, pues lo que querían era estar en la corte de Lisboa. No querían estar en una ciudad que nadie conociera. A principios del siglo XVI fijan su sede episcopal en una población que ahora es Extremeña, Olivenza, perdón, y en Olivenza estarán
hasta 1570, en que los obispos pasan a vivir al centro. Hay dos órdenes religiosas, franciscanos y dominicos hasta el 16, y por ahí empiezan, como casi siempre, nuestros orígenes de religiosidad popular. Hay que entender que la gente que vivía en Ceuta tenía las mismas necesidades que todas, necesidades económicas, sociales, y tenía las mismas necesidades también de beneficencia, de asistencia social. Y para ello, ¿qué existía en aquella época? Las cofradías. De modo que nosotros sabemos que había cofradías. ¿Desde cuándo sabemos y cómo sabemos que había cofradías? Bueno, en principio, la Virgen de África, cuando viene, se manda a los caballeros de la Orden de Cristo, y ellos van a tener su templo y se van a constituir en una cofradía. Esa cofradía va a ser siempre la decana. ¿La prueba? Bien, la prueba la tenemos en la visita pastoral de 1578, en la cual se nos dan los nombres de todas las cofradías con su orden de antigüedad. Y ahí se nos dice que existían la cofradía de Nuestra Señora de África, Concepción, Rosario, Victoria, Guadalupe, San Pedro, Santiago, San Simón, San Sebastián, San Blas, San Antonio, San Francisco, San Amaro, Santa Catalina y Santa Ana. ¿Qué conclusiones podemos sacar, aparte del decanato de la Virgen de África? Bueno, pues la primera, la existencia de 5 cofradías marianas, 2 de ellas vinculadas a los conventos de franciscanos y dominicos, 10 de santos, devociones de raigambre portuguesa, muchas de las cuales además contaban con pequeñas capillas, con ermitas, y bueno, todas estas cofradías se movían entre la hermandad devocional y la hermandad asistencial, ya fuera en la enfermedad, ya fuera en la muerte. La no aparición de cofradías pasionistas indica que no hubiera manifestaciones de culto público, en absoluto. Lo que nos dice es que tanto las procesiones de Corpus como las de la Semana Santa se organizaban directamente por el clero catedralicio y por las órdenes religiosas.